Buenos días, 13. Buenos días, con alegría. ¿Qué pasa? Hace mucha calor fuera, ¿verdad? Y es... ¿Miau qué? ¿Miau qué? ¿Miau qué si tenías abierto? Tu hermana está ahí, de hecho. Hoy hemos amanecido con el día nubladito. Hoy va a llover. Devuélveme el sol que me lo has robado, que me lo has robado, que me lo has robado. Bueno, un día así tampoco viene mal. Así se riega todo. Bien. Porque llueve hoy, pero luego toda la semana da buen tiempo. No os podéis imaginar la humedad que hace. Pelusa. Pelusi. Mirad, hace tanta humedad que no ha llovido, pero mirad esto. Así ya es el verano floridiano. Una humedad por las noches flipante. Flipante, pero bueno. Qué bonito. Qué bonito. Ah, nos enseñamos el otro día, pero pusimos... Espérase, no, que me no quiero mojar. Pusimos estas luces solares. ¿Veis? Aquí, por toda la... Y qué bonito queda. Esta noche os la enseño. Queda súper bonito. Súper, súper bonito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, señorita? Madre mía, la humedad. Francisco. Wow. Wow, wow. Qué humedad, Pelusa. No quieres estar... O sea, 13. No quieres estar fuera porque hace mucha humedad, ¿verdad? Claro. Ay, bueno, pues yo aquí estoy haciéndome mi cafecito. Le voy a dar un toquecito más. Bueno, medio más. Listo de papeles. Ahora le echo el colagenito y la leche y chimpón. Mirad, el otro día Pablo, que estuvo en Colombia, nos trajo estas galletitas y este cafezote colombiano. Uf, no os podéis imaginar lo bien que huele. Madre mía. Qué rico. Me encanta. Chami. Todavía me hicieron tres. No, dice William. Vamos para... Buenos días, con alegría, chicos. Que no os he saludado así en persona. Vamos para el dentista. Ya creo que es la última sesión que tiene William. Por Dios, que espero que sí sea. Está diciendo que la última le pusieron tres pinchazos. Sí, le tiene que poner una... Sí, un... Sí. Como el moldecito ese para, como le quitaron una muela, le tienen que poner el, para que no se le... El espaciador, exacto. Ay, pero bueno, eso ya es... Ah, la anestesia esa de vacuna, dice, le llama, a la anestesia le llama vacuna. Bueno, pues nada, crucemos los dedos para que... Esto es un empastito chiquitito, pero hay que hacerse solo una para masilla, que no se le ponga perdón, solo peor. Una masa. Sí, exacto. Una masa de redondo. Exacto. Así que para allá vamos, chicos. Mirad qué feliz la ardillita. Ay, ya no. Pues ya hemos salido del dentista, chicos, ya por fin. Mi niño ya ha terminado con todo su tratamiento dental, o sea, ya es mantenimiento, ya, pero ya tiene todas sus muelitas y todos sus dientecitos bien. Y ya solo tiene que hacerse una limpieza cada 6 meses, él y la hermana. Como nosotros aquí tenemos seguro dental, que el seguro dental es, o sea... No penséis que seguro dental y no sale todo gratis o por tener seguro dental y todo eso, que no. Pero teniendo seguro dental, pues hay cosas que te cubre, por ejemplo, 2 limpiezas al año y así. Entonces, bueno, pues le hacemos a los niños las 2 limpiezas al año y le hicimos una en octubre y ahora le toca la segunda limpieza, pues ya que no lo cubre, pues así ya se quedan con sus dientecitos limpios. Entonces, ahora ya le hemos cogido cita para los dos para hacerse eso y ya está. Y ya a mi niño pues ya solo le queda pues eso, hacer sus limpiezas cada 6 mesecitos y ya. Y ya está, ya el mantenimiento, ¿no? Pero ya está, porque madre mía, mi niño. Mi pobrecito, además lo pasa fatal, no es malo, ¿sabes? Y eso que la dentista es buenísima. Y le trata con mucho cariño y cuando llega y la abraza y le está todo el rato diciendo cositas, pa' que esto es súper linda. Es brasileña. Bueno, Juliancito, mi niño. Pero como le ponen el gas este de la risa, que le llaman, el gasecito de la risa lo deja. Lo deja. Estaba viendo cuando has bebido una botella, tiene marcado el labio. Ah. Este sí, te has visto que está rojo y la. No, no, no. La cara, no. Digo, no. Eso es el labio, pintalabios. Eso es mi pintalabios, cariño.
Mira, mi amorcito. Ay, mira cómo tiene su carita. Pero ya está bien, ¿verdad, cariño? Ya está, ya se acabó. Se acabó. ¡Ah! Porrazo que me da con el espejo retrovisor. Sí, ahora hemos venido al Walmart a cogerle un regalito por lo bien que se ha portado mi niño. ¿Verdad? Y la médica le ha dicho. Le ha dicho, fíjate, es que lo que es, como tenía la infección esa en ese diente, lo tenía tan mal. Sí, una bolita, ¿vale? Sí, claro. Y dice, está más, o sea, más fuerte el niño. O sea, es que ese tipo de infección, si no se la ven, dice que un paciente suyo con 20 años a corazón abierto por una infección no tratada, como no da la cara. Uf, qué miedo. Claro, exacto. Exacto. Un dolor hasta que ya deja de doler. Exacto. Porque ya se ha hecho crónica. Exacto. Y dice, es que ha crecido, está más ancho el niño. El pantalón de lado. Sí. ¿Qué haces? ¿Una mano? Bien. Vamos a ver qué encontramos en el Walmart. Hace mucho que no venimos. Dice Frank que nos han puesto welcome y welcome por los caramelucci. Porque siempre entramos por las. Siempre entramos por la salida. Ay. A Lupe, sentadito me quedé. Pesa ya. Yo no sé. Estamos cogiendo un frío aquí dentro. Sudadera, ya de fresquita. Es verdad. Dios. Sí. ¿No le hemos traído a William sudadera? Hace tanta calor en la calle que no recuerdo. Total. Totalmente. Yo sí he cogido porque sabía que en el dentista hacía frío. No, mi niño, a William como le ponen una mantita si tiene frío en el dentista. No hemos caído. Codeo pan está tú. Que Frank dice que quiere un gecko. He pesado. Como no tiene. Como no tiene. Sí. Como no tiene lagartitos. O ahora uno. O sea, y atrapar uno. No. Claro, sí, hombre, y lo metes en cautividad al pobrecito. No. O sea, él está feliz en su hábitat y tú vienes y ala. Pues mira todos los que tienes en el jardín y en la naturaleza. Los ves como viven felices. ¿Dónde no cabe? Esto no cabe ahí. ¿En tu cocinita? Yo creo que sí. A William le encantan todas las cosas así de miniaturas. Ok. Deja esto. Es que esto es un set de. La verdad es que un móvil no me interesa. ¿No te interesa un móvil? Decía, ¿por qué tenía esto? ¿Un botón? Eso está guay. ¿Voy al baño? Sí, venga, vamos, espérate. La veo de tu padre, espérate. Papá, mira lo que me compré para la cocinita. ¿Qué? Hola. Cambio de estos segundos de cosas, ¿no? Claro, pa. Qué guay. Yo. Oh. Sí, pero ya eso tienes la cocinita, sí, ya la tienes. La cocina. Oh, pero esto está más guay, ¿eh? Mira, había dicho. ¿Qué le gusta esta más? Qué personaje eres, de verdad. Tipo floridiano en esta época ya tan oportuno. Porque salir de una tienda y ¡pum! Llover. Madre mía. Madre mía, deja pasar. Sí, William, quítate, cariño. ¿Qué tiene que pasar la señora? Guarda. Es que ya cuando llega el veranito, bueno, el buen tiempo aquí en Florida. Espérate, ¿está atado? Espérate, que no está atado. Venga. ¿Ya? Te lo bien por debajo. Pues nada, eso con la bolsa. Es que madre mía. Siempre es como, ¿verdad? Siempre es a la salida y a la entrada de los sitios. Sí, sobre todo a la salida. Sí, porque que te olvides, no coges el paraguas. A la salida del cole, a la salida del súper. Sí. Qué pasada. Está diciendo uno. La dentista le ha dicho que se tome una paletita y esta de está mandarina buena, ¿eh? Está tremenda, madre mía. Creo que ahora después de comer me voy a pedir yo una. Yo me he pedido una cervecita y unas empanaditas. ¿El que se ha pedido? ¿Agua con gas? Creo que sí, que es agua con gas. Sí, mira. Topo Chico. ¿Qué? Agua.
agua mineral carbonatada. Topo Chico pone ahí. ¿Qué es aquí? Pero es de México. ¿Eh? Es de México, pone que es de México. Agua mineral de México. Agua mineral de México. Qué bonito está. Está la paleta está diciendo. Me encanta. Hace calor, ¿eh? Ha dado un calor. ¿De verdad? Ay, chicas, de verdad. Ya llegamos a casa y he estado editando, que tenía que editar varias campañas. Y mandar unas cosas de Wishol y Vin y bueno, o sea, mucho trabajito aquí, todavía me queda, porque todavía no he empezado a editar el blog siquiera de hoy. Me ha entrado como frío. Y el Aya me acaba de escribir que hoy no hay que han cancelado como el partido de boli y que vienen al autobús y que vaya a recogerla a la parada, porque obviamente no se lleva paraguas, porque es que le tengo un paraguitas pequeño, digo, no lo saques de bolsa, es que pesa, es que si es así, digo, si es que vives en Florida. O sea, deja el paraguas en el bolso y no lo saques, porque es que el que menos te lo esperes, pum, chimpum. Y nada, chicos, estaba aquí también ahora mismo leyendo vuestros comentarios, de verdad, qué bonitos sois. Y estoy reflexionando, porque era justo el día que hablaba de la ansiedad y de todo eso, ¿no? De que como que mi vida, o sea, como que soy un poco así, como que pum, 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 pum. Pero cierto es que últimamente pues estoy peor, o sea, es como que me siento que anímicamente estoy más desbarajustada. Pero es que siento que no me pertenece. O sea, yo cuando lo hablo digo, es que esto no me pertenece, es algo, no sé cómo explicarlo. Pero es algo que está súper generalizado, o sea, como que hay muchísima gente igual sufriendo con ansiedad, ataques de pánico, ataques de ansiedad, o sea, depresión. O sea, mucho, más que nunca. O sea, más que nunca. Y sinceramente, siento que no es algo, y pienso que... Si analizáis vuestra vida, creo que es algo súper generalizado, o sea, no sé, pero sí, chicas. De hecho, por ejemplo, o sea, os voy a contar una tontería, pero, o sea, cualquier cosa, o sea, yo siento que como que estoy al límite, o sea, que siento que estoy como que estoy bien hasta que pasa cualquier cosa, así que pum, cualquier tontería, pum, me dispara la ansiedad. Hoy, por ejemplo, hemos ido al dentista, pues eso me ha disparado un poco la ansiedad. Pero luego la dentista, mira que nosotros hemos llevado a William al médico y todo eso para revisar los lunares. De hecho, ahora tenemos cita con con una nueva dermatóloga aquí para que la lleve, para que le lleve. Pero, y Fran fue, que de hecho ahora mismo Fran está allí en la dermatóloga, porque os acordáis que lo que le salió aquí tal, pues se lo tienen como que vaciar y le tienen que hacer una pequeña incisión aquí y sacarle pues como todo, para que ya no le vuelva a salir más ahí. Es como que eso se crea como una capsulita que se va llenando con el tiempo, entonces le quitan esa capsulita para que ya no se le llene más, pero claro, le tienen que abrir y sacarle eso. Entonces, bueno, pues ha ido, estaba ya el pobrecito. Pero bueno, el tema es que el otro día fue a esa dermatóloga, pues estábamos buscando, en España teníamos nuestra dermatóloga, que nosotros vamos a revisión todos los años, pero aquí no habíamos buscado, no habíamos encontrado todavía una dermatóloga o dermatólogo que nos, que sabes, o sea, sí, para la familia. Entonces, bueno, fue y le enseñó una foto de William y le dijo, mira, es que mi hijo tiene muchos lunares en la cara. Y dijo, le miró la foto y tal y dijo, tráelo para llevarle la revisión. Dice, pero no te preocupes, porque esos lunares, o sea, los niños que son propensos, tú eres así, tu mujer también y tal, son tipo de lunares. De hecho, Fran y yo es que tenemos un síndrome, que es que esto es muy gracioso, porque es que no es que esté eso muy como muy extendido, el tema de los síndromes, este síndrome de la piel, y sin embargo Fran y yo hemos coincidido con el mismo síndrome. Y es un síndrome que tenemos un tipo de lunar que es que tiene como todas las características de un lunar maligno, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, pues tenemos un montón, porque son así, es como el síndrome, no sé, que es un tipo de lunar, pues tiene varios colores y que la forma no es tal. Bueno, pues claro, hoy, después de todas las veces que he ido, pues ya estoy como al límite, después de todas las veces que he ido al dentista, nunca le ha dicho nada, pero hoy basta que también nos fijamos, para que veáis cómo es la cabeza, que se fija en lo que en donde estás. Y de hecho hoy le decía a Fran, a esta mañana, digo, cuando vayas a la dermatóloga, le coges cita a William, a mí, para ya yo seguir la revisión con ella, y para el Aya, tal y cual, no sé qué, y para que lleve a William bien los lunares. O pues viene a la dentista y, uy, ven, te tengo que hablar, no sé qué, no sé cuánto, mira, este lunar, este y este, tienes que llevarlo al dermatólogo para que se lo revise y no sé qué. O sea, pues ya me ha puesto mala. Sé yo que no tiene nada, que no hay ningún problema, que eso es los mismos lunares que tenemos Fran y yo, mismos, exactamente igual, clonados. O sea, es el mismo tipo de lunares, que no es que les tenga como una heridita, ni que nada, ni que le haya crecido, ni que nada, sino que William, de hecho mucha gente me dice, a veces que no nos conoce lo que sea, el niño tiene varicela, o sea, el niño tiene lunares. De hecho,
Todos los lunares los tiene en la cara. Tiene como 8 o 9 lunares en la cara. Luego en la parte del cuerpo alguno, pero no tiene en la espalda, tiene 2 lunares y tal. O sea, no es como yo, por ejemplo, que tengo lunares por todo el cuerpo. O Frank, que tiene por todo el cuerpo. A William todavía no le han salido. De hecho, yo con la edad de Laia, más o menos, me quitaron 9 lunares para biopsiarme, porque entonces, pues como que no estaba todo tan... O sea, no se sabía tanto de nada, de todo en general. Entonces, como que me quitaron 9 lunares para biopsiarme, para ver si eran benignos o no, porque como tenía tantos, dijeron, me empezaron a quitarme así, pero dijeron, no te podemos quitar más, porque encima yo tengo una... también otra cosa, que no me cicatriza bien la piel. Entonces, voy al dermatólogo y me dice, podría estar quitando lunares, si tú quieres yo te quito este, si tú te sientes más a gusto, pero es que se te va a quedar una cicatriz más grande que el lunar. Entonces te va a quedar, o sea, mejor un lunar que por lo menos no es feo, es un lunarcito ahí bonito, a una cicatriz, ¿no? Que al final tener toda la espalda llena de cicatrices. Total, que entonces siempre nos han dicho los médicos a William, los lunares, sí, que se lo vigilen los lunares de la cara, porque al final es una zona donde se le da mucho el sol y es muy pequeño, pero que intenten no quitarle ningún lunar en la cara, a no ser que sea muy necesario, porque al final se le queda una cicatriz. O sea, si le tienen, por ejemplo, que analizar algún lunar que no sea en la de los que más se ven aquí en la cara, que le quiten uno de alguna zonita. En fin. Y bueno, pues entonces ya me dice eso la dentista. Y yo ya ataca que me tuve que salir de la consulta. O sea, me dio como un... Yo, ¿por qué me ha dicho eso? ¿Habrá visto algo? Es que los demás igual no han sabido, ¿sabes? O que sea, y la dentista ha visto otra cosa, y Fran se me queda así mirando en plan, pero ya le han visto, la dermatóloga el otro día vio una foto de él, y no y dijo que eran normales, que no había, que no nos preocupásemos, tal y cual. Entonces, ¿por qué tú te tienes que poner así? Pues porque estoy en esas, chicas. Estoy muy bien hasta que dejo de estar bien. Y luego me dice, no, me cuenta cuando te sientas así, porque nos sentimos acompañadas. No puedo contar todo el rato, porque es que en serio, de verdad, estaría todo el rato contando mis preocupaciones y tampoco es eso. Además, si lo digo en alto, es como que me enfoco más y más y más. Entonces prefiero estar fatal y ya. Pero sí, chicas, o sea, aunque yo soy lo más positivo del mundo y intento estar siempre feliz y contenta, y estoy, no es que intento, es que estoy. Estoy feliz y agradecida y tal y cual. Hay momentos puntuales que pum, detonan ahí, pum. Y son unas horas que me detonan, luego ya estoy mejor, me levanto al día siguiente mejor, me tranquila, no sé qué. Cuando me siento así, lo que hago es, primero de todo, no tomar café, obviamente, porque si estoy muy nerviosa, el café no me hace bien. Y segundo, más importante, pues me tomo 2 relaxines, que es valeriana. Entonces me tomo una valerianita o 2 pastillitas de valerianita y con eso me mantengo y ya me quedo más relajada y ya estoy bien y tal, medito, leo. O sea, mira, y ya hablando de esto, pues... Me decís cómo haces y tal y cual. Es que he leído varios comentarios, chicas, que yo sé que os sentís más arropada y todo, por eso os lo cuento. Y no quiero hablar tampoco del tema, porque tampoco es algo que ya sabéis que mi canal no quiero transmitir esto. Entonces no quiero transmitir todas estas cosas, ni mis miedos, ni mis inquietudes, pero que todo el mundo las tenemos. A lo que voy es que soy humana, que todo el mundo las tenemos. Yo las tengo, las tiene Fran, todo el mundo las tenemos. El tema es que hay épocas que una está mejor, otras veces peor. Pero siento de verdad que esto no es algo que nos pertenezca. Es algo externo. O sea, no sé, como una energía generalizada, algo está raro que hace que nos sintamos así, en serio. También la primavera, ¿eh? En primavera es como una cosa... Pero yo con todo el mundo que hablo, con amigos, esto y lo otro, es que estamos todos igual. Es que estamos todos igual. Estamos todos reventados. O sea, qué cosa. Total... Que una de las cosas, que esto os quería dar por si en algún momento lo necesitáis y os sirve. Una de las cosas, chicos, parecerá una tontería, pero un día me dio como un ataque de ansiedad, pánico, así como que estaba fatal, que realmente pensaba que iba a tener que ir a urgencias, a que me diesen algo, porque parecía que como que estaba dando un ataque. No podía meditar. O sea, ponerme a meditar me hacía sentirme peor, porque en ese momento pues estás muy mal como para sentarte y venga, voy a respirar. No es así de fácil, y el que no lo ha pasado pues no lo sabe, pero el que lo ha pasado sabe que que tú estás en ese momento y que te digan respira, o sea, y pausarte es como, uff, a mí por lo menos, me revienta. Entonces, pero ¿sabéis algo? Y de lo que salí, y por lo que salí de ese momento y me puse bien enseguida, pero os digo, en nada, leer. Intenté ver una serie, igual, no me hacía como desligarme de lo que me estaba pasando, pero leer, como siento que centras muchísimo la atención en las palabras, me vino, o sea, increíble. Entonces ahora cuando estoy así un poquito cojo un libro y me pongo a leer. Os doy ese tip, por si
por si lo necesitáis. Pero sí. Pero bueno, chicas, no os preocupéis, porque la vida es muy larga. Y en eso consiste, en reencontrarnos, en sentirnos, en descubrirnos, en saber cómo gestionarnos a nosotros mismos, en estar en la oscuridad para luego valorar la luz. O sea, eso es tan importante, chicos, y yo no sé si os pasa, pero a mí si me dan... Como cuando me pasa algo, luego siempre, en el momento, empiezo a decir, sí, pero mira lo que tengo, mira esto, y empiezo a darle valor a todos mis hijos, están sanitos, y mi pareja, y no sé qué. Entonces, a chorradas que igual en un momento dado te hacen un mundo, cuando lo reflexionas bien, empiezas a darle valor a todo lo que te rodea, y te sientes muchísimo mejor y más, o sea, diciendo, ah, pero mira, tengo esto, ha pasado esto, no pasa nada, porque lo importante es esto. Estamos bien, y qué tal, y qué cual... Y al final que luego son rachas, que todo pasa, chicos, todo pasa. O sea, nada dura eternamente, nada. O sea, todo pasa, luego lo ves de otra manera. Luego también otra cosa, que el cuerpo es súper... que se adapta a todo, básicamente. Y entonces cuando algo tal, luego cuando los días lo vas viendo de otra manera. O sea, el día que te dan una mala noticia, o que te pasa algo, que te han hecho del trabajo, que has tenido un problema, o que tú... lo que sea... En ese momento para ti es un drama, porque es que te lo has encontrado así, ¡pum!, de golpe. Pero luego con los días vas reflexionando, va pasando, y se va calmando todo, y todo lo vas viendo de otra manera, y está lo mismo ahí, y sigue estando ahí, pero tú lo estás viendo de otra manera, porque lo estás viendo alejándote poquito a poco cada vez más de la situación, o sea, no te lo has encontrado de golpe, ya lo estás como asimilando. Entonces, es normal sentirnos así, es normal que en un momento dado determinado de nuestra vida, es que la vida es así, inesperada, o sea, es como que no te esperas las cosas y que no es algo que digas tú, es así, así va a ser toda mi vida. No, la vida va cambiando, acontecimientos de un lado, de otro, o sea, tenemos que ir adaptándonos, fluyendo, intentando hacer lo mejor posible, estar lo mejor posible, hacer cosas que nos vengan bien, respirar, desconectar en momentos que tengamos que desconectar. O sea, en eso consiste la vida, chicos, de verdad. Entonces, bueno, yo me alegro también que mis blogs, que muchas me escribís, que mis blogs os ayudan, que os hacen desconectar, pues jolín, pues la verdad que los comentarios tan bonitos que me dejáis es que a mí me anima a seguir pues hablando con vosotras, a abrirme, a contaros, a grabar, a estar aquí, a que un día pues es que hoy no... Me da igual, porque lo voy a subir, porque sé que están esperando este momento y sé que les viene muy bien y ahí voy a estar. Así que bueno, pero nada, que os quería agradecer. Gracias de verdad, de corazón, por vuestras palabras, por estar ahí, por hacer piña, por hacer comunidad tan bonita y por la energía tan bonita que siempre hay en los comentarios y hay en este canal. De verdad que sí, que estoy súper orgullosa. Y dicho esto... Pues, que otra cosa es que desde la fiesta del tal, yo no estoy acostumbrada a Saras o no sé qué, y se me ha quedado como un... Y como pusimos la música y estábamos hablando alto o no sé qué, se me ha quedado como un zumbido en el oído. Y ahora cuando estoy en silencio estoy con el zumbidito ese. Es como... De hecho le digo ayer a Fran, primero pensé que estaba la gata cerca, porque estaba escuchando así como un... Es como así, como un... del gato, pero a la lejanía, ¿no? Y yo decía, ¿será eso? Y luego le digo a Fran, ¿está lloviendo? Porque yo decía, siento como cuando llueve y está en mi oído, o sea, es como que tendré algo, algún tipo de inflamación o algo, sobre todo en este oído, que noto así ese. Entonces cuando estoy en silencio, ¡oh!, me he creado, porque lo estoy, sobre todo por la noche. Esta noche me tuve que levantar a las 5 de la mañana a tomarme un ibuprofeno, digo, a ver si tengo inflamado, pero que va, no me hizo nada, nada, absolutamente nada. He leído con pañitos de agua caliente y tal, eso se va calmando, pero que te puede durar unos días, pues. Pues nada, en la esquinita me veréis así como que... Como que sí. Y luego también le digo que puede ser del estrés, así que es que no nos podemos estresar, chicos. Que no nos podemos estresar. Tenemos que hacer todo lo posible por no estresarnos. Porque el estrés, Dios mío, nos revienta. Nos revienta. A mí mucha gente me dice, no, para un poco. Yo no me estreso trabajando. O sea, yo no me estreso teniendo trabajo, quiero decir. Hay otras cosas que me estresan. Pero estresarme, al revés, me hace muy feliz. Yo, por ejemplo, ahora estaba editando campañas y estaba diciendo, qué felicidad, estoy aquí trabajando, pero es que, pues obviamente, hay que trabajar. Entonces, estoy aquí, pero estoy trabajando con unas marcas que me encantan y tengo trabajo y puedo, ¿sabes? O sea,
estoy feliz, eso no me estresa. El trabajar así no me estresa, no me estresa para nada. Me estresan otras cosas, pero eso no. Entonces, de hecho, cuando tengo así días talala, estoy hasta más feliz. Ah, mira, mira, y ahora aquí, y ahora allá, y ahora una reunión, y otra reunión, y ahora para acá, y ahora para allá. O sea, eso no me estresa, me cansa. De cansancio, pues al final, de que al cabo del día, pero estresarme como que me da ansiedad, no. La verdad. A veces depende, ¿no? Pero no es lo. O sea, no me lo tomo como tal. Entonces, eso no es lo que tengo que dejar. Tengo que dejar muchas veces es de darle tantas vueltas a la cabeza como le damos, o sea. Y de fijarnos en otro, ay, es que ha pasado esto, y ahora digo, ay, se me pasa a mí, ah, es que pasa el otro, es que no sé qué. La sobreinformación generalizada, por eso yo, ya os lo dije, me he quitado Twitter, me he quitado todas las noticias, he dejado de seguir cuentas que son como muy dramáticas, que cuentan malas noticias y así, de todo eso lo he dejado de seguir, todo. Todo que comparte, hasta gente que igual seguía y que y muchas veces compartía cosas dramáticas, tipo cualquier cosa dramática la comparte. O sea, todos tenemos esas personas que seguimos, ¿eh? Amigos o no amigos, hombre, si son amigos míos muy cercanos, por eso no, yo les digo, tía, pasa la página, ya no se lo digo, ¿no? Pero si son gente que tal y están todo el rato compartiendo cosas dramáticas, tipo, o sea, os digo, dramáticas que yo sé que están, pero no me apetece estar viéndolas todo el rato, dejo de seguir esa cuenta. Pues a mí me decís, no, es que no has compartido, es que no voy a compartir en mis redes sociales, yo hago lo que tenga que hacer por detrás, si tengo que apoyar económicamente, ayudar, donar, esto, lo otro, lo hago. O sea, no os penséis que no lo hago porque no lo comparta. Es que mucha gente que lo comparte es que no lo hace. Lo comparte y ya está. Pero yo lo hago. Entonces, por ese lado yo ¿sabes? Mi cosa la tengo tranquila porque sé que ayudo muchísimo y que en todo lo que puedo apoyo y que cuando alguien necesita algo y tal, estoy ahí. Pero no puedo estar todo el rato viendo cosas de que ha pasado esto y a esta persona ahí se ha muerto. Y la otra es esta enfermedad. Y lo otro no sé qué. Y ahora que han secuestrado. Y ahora se han llevado. Y ahora han matado. Y ahora no sé cuánto. Y ahora no sé qué. Y ahora la guerra. Y ahora lo otro. Y ahora la política. Y ahora no sé qué. Y ahora, chicos. O sea, qué pasada. Tú no te estás dando cuenta, pero eso va piqui, piqui, piqui. Y esas son cosas como que se te van quedando aquí dentro. O sea, es como que... Uy, ¿sabes de esto de que, ay, me ha cortado el cuerpo? Ah, la noticia, ya, pues ya te lo has llevado. Esa noticia, te ha cortado el cuerpo, te lo has llevado. Si lo sabes, pero ¿por qué lo tienes que ver? Y tiki, 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 tiki. Entonces eso todo lo he dejado yo de hacer, porque es que entonces te lo lleva. Es igual que también ver películas de miedo, o películas casi como muy agresivas, yo ya no veo. Ya no veo, chicos, antes me encantaban, estaba en ese mood, no sé. Pero antes sí que... Sí que soy sincera, me apasionaban las películas de miedo y tal. Ya ahora, pues yo puedo ver películas de miedo, pero que no me afecten. Pero si son películas de que me pueden afectar, tipo, algo que tenga que ver relacionado con niños. No sé, así cosas de esas, te lo digo, ya no las veo. O series agresivas, por ejemplo, Fran siempre está diciendo... yo me vas a decir, no me puedo creer que no te has terminado de ver Juego de Tronos, no. No, me he visto dos temporadas. A la tercera empezó todo el tema tan, tan fuerte que me producía tanta agresividad que no puedo ver. Vikingos. O sea, series así. Te amo. Mi niño, ¿cómo está mi rey? ¿Sabéis? No veo ya cosas de esas. Cosas agresivas no las veo. Ay, ay. Porque eso te lo llevas para ti, chico. Te lo llevas para ti, para tus adentros. Que mi amor. ¡Ay, mi carita de lunares! ¡Que te quiero! Mami, este es de cambiar contraseñas. ¿Cuál? Este. No, ese es Google. Dale. ¿Es esto lo que tengo aquí? Ahora mismo, ah. Ahora mismo que estoy leyendo comentarios de los carameluchis que nos dejan. ¡Ey, mami! Ese soy yo porque yo le he dejado un comentario. ¿Y esta también es tú? No, esta es otra carameluchi. Mm. ¿Has visto? ¿Cuántos comentarios nos dejan los carameluchis? Pero porque aparecen letras. Letras son lo que nos dicen. Es lo que nos escriben. Ah, y cuando están ahí es que les está diciendo. Claro, exacto. Y ahí es que te están... Haciendo... No sé. P-M... Un carameluchi es una jirafa. Sí, tiene la foto de una jirafa. Bueno, cariño mío. Jirafa. ¿Qué quieres? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Qué te hago? Es que no puedes comer nada si... Pongo... Este es el de la jungla. Ah, Fran. Fran de la jungla. Fran Cuesta. Está un vídeo al lado. Fran Cuesta.
pavo. ¿Pavito quieres? Claro que sí, venga, vamos. ¿Eh? Hace calor, un montón de humedad. Taylor, ¿cuándo viene? ¿Qué tal? Hace un montón de calor. Porque tú no te, lo de llevarte paraguas regulinchi, ¿no? Madre mía, cómo te pesa la maleta, tío. ¿Eh? Mira, una empanadita. Es de espinacas, pero... Te va a gustar, está rica. Ay, pues bueno, voy a leer el pavito de este. Ay, chicos, voy a poner agüita calentita aquí, que dicen que si te pones agüita calentita. Elaya, ¿tú tienes algodones redondos? Yo sí creo que tengo. No, tú tampoco tienes. ¿Yo no? No. ¿Cómo lo sabes? Pero papi no sabe, pero yo sí tengo. Voy a hacer así como unos roletitos. Así de pavito. Me voy a tomar café ahora, por lo que os digo, pero lo necesito. Como el comer. ¿Por qué no me he comido la foto de él? O sea, lo que me voy a hacer es uno calentito descafeinado, para como que matar el gusanito, ¿sabéis? La cosita de tomarme un café. La sensación, engañar un poco al cerebro, más bien se llama. Chicos, si es que a mí me encanta el café, si es que a mí me relaja tomar café, me siento que me relaja, pero luego no me relaja, claro. A mi cabeza la relaja, pero luego a mi cuerpo pues como que no. Voy a llevarle pavito a mi niño. Tu platito para los... ¿Dónde están los tostados? ¡Qué rico! Ok. Le voy a echar un poquito más de leche, ¿vale? ¿A dónde? Al café. Listo. Aquí tiene tu... Voy a remover con la cucharita. Yo quiero panqueques y bacon. Y patatas fritas. Y huevo. Madre mía. ¿Tienes para hacerme todo eso? Por favor, camarero. Mira, qué rico. ¿Ya están hechos? No. Perdón. Pensaba que no estaban, pero ya están hechos. Ahora hay que hacer las patatas. ¿Y las patatas? ¿Aquí? No. Tengo que secar. Estas son las fresas. Las patatas y el bacon. Me llevan las patatas. Y ese cacho carne ahí, que se va a contaminar. Te voy a hacer... ¿Te quieres tomar un café conmigo? Lo he limpiado la carne, pero ahora está bien mojadita para que te la puedas comer. ¿Vale? ¿Quieres pasta? Sí, por favor. Macanchis. Macanchis, me encantan. Gracias. Hola. Y bequito. ¿Cuántos quieres? Dos. Ay. Los tienes que cocinar. Y huevito. Huevito, por favor. Aquí está. Aquí. Un huevito, uno. Uy. Ya que ya es mucha comida. Hay otro pollo aquí. No, pero pollo para después, para comer. Okay. Voy a hacer mucha comida. Ay, con queso sí. Lo voy a pasar por otra sartén que está más caliente. Vale. Ok. Aquí tienes otra sartencita chiquitita. Ah, ok. Ah, no. Esta es mantequilla y esta es chocolate. A ver cuándo se termina. Y te puedes comerse lo que es tú, para uno de ellos. Y tu tostada. Una tostada con un cacho de ternera. Buah, chaval, qué rico.
¿Ya has terminado? Sí. Okay. Madre mía, pedazo de sándwich. Madre mía. Buenísimo. Si quiere dos, puede a la noche. ¿Puedo a la noche? Sí, dos. Vale. Quedan dos más. ¿Y esto también para mí? Uh-huh. Wow. Los huevos. Me encanta el bacon. ¡Ay! Mm, ¡qué rico! El huevo. Sí. Mm, ¿me puedes echar más café, por favor? Ya no queda más de esto, así que... Una tapadera que no se pinta. Uy, ya se ha hecho. Ay, qué maravilla. Écheme usted más café. Mm. No, no, leche. Ay, leche, ¿verdad? Otra vez. Qué amargo. Hay. Qué amargo. Me da sin leche. Mmm. Riquísimo. Le ha salido a usted el café buenísimo. ¿Y usted no come? Estoy en que no es la comida. Ya, ya, pero no tiene hambre. No. Ya está la noche. Ya es la noche. ¿Ya es la noche? Ok, okay. ¿Me hace la cena? Luego. ¿Qué tiene en la lista de la compra, en la lista del menú? Que tiene bacon, un bacon solo, el otro, dos huevos. Uh-huh. Voy a hacer un joder. No, no está. Gracias. Qué rico. El huevo se está haciendo y el bacon. La salchicha no sé por qué está aquí. Mm. Oh, qué rico, qué rico. Qué rabia. Buenísimo, ¿eh? ¿Pero con qué tiene tenedor? Ah, no sé, no me como, me lo como. Tiene cachos al fondo de esos. Por eso. Tengo un pampín. Voy a echar el café. Ok. Mm. Mira, café con plátano. Plátano. Piña. Ah, ¿es piña? Sí, mira. Ah. Pues café con piña. ¿Dónde está la tapa de plátano? Para el niño y para la niña. ¡Oh! Se me han antojado un... ¿Tendrá usted brócoli, por casualidad? ¿Y zanahorias? Ya, ya está hecho. Si quieres, puedes pollo, chicken tenders. Chicken tenders, vale. ¿Y brócoli? Uh-huh. Ya están hechos. Ay, gracias. Que todavía no es de, que ya es de noche, ¿eh? Así que eso y después del huevo. Claro. No me está el Se me olvidó coger eso. Me tengo que hacer otro. Riquísimo. ¿Cómo quema? Dame la cuchara. ¿Dónde está la cuchara? Ha tenido muchas cosas. Vamos acá y no hace un cacho bacon. ¿Qué? ¿Qué? Hay un bocachito de bacon. A ver, ¿qué has pedido? Uy, ya le he hecho una lista. Uy, mis pelos. Mira esta pizza, qué buena. Sigue lloviendo. Sí, ¿por qué? Porque ya estamos en época de lluvia. Ya empezó la época de lluvias. Entonces ya pronto la de los huracanes. Sí. Ya pronto, en 2 meses. A ver. ¿Carta? Carta. Can...
Zanahoria. Zanahorias. ¿Qué te queda preparar el plato? Mac and cheese. Ajá. Te voy a encantar de qué. Zanahorias. Mac and cheese. Mac and cheese. Pero hay que hacerlos. Sí, sí. Ahora lo quiere todo en el horno, ¿no? No cabe esa. ¿No cabe? No. Ah. Sí, después lo pones ahí. ¿Canchis? Sandwich. Sandwich. De ternera. De ternera. Sandwich. Aquí está. Sandwich de ternera. Está el plato. Mira. Madre mía. ¿Qué ha pasado? Ya no sé si está bien de junto. Bacon. Bacon. ¿Peces? Pero no. Pancakes, claro. Cakes. Pancakes. Pancakes. Fresas. Pa. Y bol de arándanos. Ay. ¿No? Pone bol de arándanos, ¿no? Sí. El bol de arándanos ya lo tengo listo. Bol de arándanos. Maras. Muras. Muras. Entonces he puesto aquí. Arándanos. Ok. Terminé. Chicos, nos acaba de llegar un paquetón. España conexión. Paquetón tremendo. Estados Unidos, Florida. Que no os lo podéis imaginar la ilusión que nos hace, chicos. A unos más que a otros. O sea, digo a unos más que a otros porque si a mí me hace ilusión, a Francisco ya ni os cuento. Uy, como haya mandado lo que yo creo. No, vamos a abrirlo. A ver si sí o si no. Bueno, chicos, nos han mandado un cajón. Es que no os podéis imaginar lo que pesa esto. Lo enseñamos. De la marca Usisa. Ya sabéis que... De hecho, no se verá nada por aquí, ¿no? No. Ya sabéis que cuando vinieron mis suegros trajeron la maleta llena y varios de los productos eran de esta marca, de Usisa. Nos encantan como... Fran como andaluz y yo como andaluz adopta, pues... Ya ves. Ellos tienen conservas, ¿no? Exacto. De melva, de sardinas, de... Bueno, tiene un montón de cosas, tiene un montón de cosas. Y nos han dado una muestra de sus productos para que los disfrutemos. Para que lo disfrutes, para que te enamores, para que tú... Ya, bueno, ya. Bueno, el tema es que nos hace especial ilusión, sobre todo porque sabemos lo difícil que es enviar un paquete, sobre todo alimentos, desde España hasta aquí, y ellos han querido enviárnoslo y han hecho todo lo posible para que nos llegase, ¿eh? O sea que gracias de verdad, porque hay muchas veces que dicen, ay, es que el envío, es que enviar allí a Estados Unidos, pues quien quiere, lo hace. Quien de verdad quiere enviarte algo, lo hace, ¿eh? Así que mil gracias de verdad. Porque, Dios mío, venga, ábrelo ya. Ábrelo ya porque me estoy poniendo nerviosa. Porque quiero saber qué hay dentro. Dios mío, es que babeo más babeo, ¿sabéis? O sea, es que nos encantan sus productos y tener un poquito de España aquí, pues. ¡Madre mía! ¡Dios mío! Una bolsita. ¿Eh? A ver, cariño, pues siéntate. Ponte allí, cariño. Y te lo vamos enseñando por allí. ¡Wow! 23 caratón, madre mía. ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? No sé, a ver, ábrelo. Es para hacer bultito. Ah, para hacer bultito. Para que no te estropeas. Mira, Willy, os he traído dos bolígrafos. ¡Madre mía! Espera. Bueno, vamos a enseñar cositas, por ejemplo. Ventresca de atún, de isla que no es nada, mira. ¿Qué
Sí, es para hacer bultito. Bueno, 23 cada de atún. De la Cristina. Me encanta. Dios mío. Brutal. Salmón en aceite de oliva. Es que vosotros esto no sabéis lo que es para nosotros, porque esto se valora muchísimo más cuando estás fuera de tu tierra. Es que esto es como que viene Santa, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que si viene Santa no nos sale tanta ilusión. Bueno, depende. Pero... guau, chaval. Pero un montón de latas de salmón, de ventresca, de atún. La ventresca me encanta. Uf. Melva. Guacha. Melva canutera. Fran, mira esto. Uf. Atún tejero. ¡Dios mío! Dios mío, nos trajeron tus padres una latita de atún tejero y ya estábamos alucinando. Estaba ahí como oro en paño. Dios mío. Madre mía. Madre de Dios. Caballa. Caballa de Andalucía, y olé. Caballa con cebollita y pimiento verde en ensaladita está buenísima. Atún rojo. Uf. Uf. Dios mío, de mi vida, de mi alma. De mi corazón. Bueno, hoy tenemos. Hoy tenemos cena, ¿eh? Melva. ¡Guau! Wow, sardinas en aceite de oliva. Con lo que me gustan las sardinitas. Así enlatadas. ¡Me encanta! Uf. Madre mía. Que estoy babeando. Más sardinitas. Boquerones. Más ventresca. Boquerones. Boquerones. ¡Ay, esto también son boquerones! ¡Buah, chaval! ¿Boquerones en aceite? Sardinillas y boquerones. ¡Oh! ¡Huevas! ¿Cuándo mira? Le estaba diciendo ayer, Fran, sí, madre mía, paquetes. Empezamos así a hablar, estábamos ahí, yo ahora me tomaba una cervecita. Hoy tres, mira, con un este. Con un esto, con uno otro, no sé qué, y digo yo, y un aliño de huevas, Fran. Con y un aliño de huevas, es que yo soy fanática de las huevas, chicos, del aliño de huevas. Aliño o sea, huevas, o también huevas con mayonesa, huevas fritas, o sea, me encantan. Más huevas de bacalao. ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Dios mío! Más latas. Más boquerones. Más caballa. Mirad todo, vamos, es que... ¡Dios mío! Uy, mira, me va con pimiento. Filete de caballa de Andalucía en aceite de oliva. Da pena hasta abrir la lata. Da pena abrirla. Madre mía. Filetes de melva con pimientos del piquillo. Sí, sí, sí. Madre de Dios, más sardinillas. Dios mío, pero hace porque no ha terminado aquí la cosa, ¿eh? Que todavía hay más. A ver qué hay aquí dentro. ¡Oh! Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, señor. ¡Ah! Eso es lo que tú querías, ¿verdad? ¡Guau, chaval! Mojamos de atún. De la Cristina será, claro. Dios mío. Mojama en lonchas. Dios mío. Bueno. De Huelva. Claro, de Cristina Huelva. Exacto. Uf, Dios mío, esto es. No, esto es oro. Esto es oro. Aquí esto es oro. La mojama me encanta. ¡Qué barbaridad! O sea, espérate que todavía no ha terminado la cosa, Fran. ¿Más mojama? ¿Más? ¡Madre mía! Bueno, yo ya sé lo que voy a comer de aquí a... ¡A que vayamos a España, por lo menos! ¡Madre mía, chicos! Madre. ¡Qué pasada! Anchoitas, esto es in English. In English, capaz de que lo vendan aquí. Filetes de anchoa en aceite de oliva, pescado del Cantábrico, serie oro. Uf. Anchoita de Cantábrico, señor. Francisco, mira esto. Con pan y aceite de oliva. Uf. Mira esto. Sardinas. Dios mío, mamojama, uff, esa etiqueta negra. Dios mío, maravilla. Filetes de anchoa en aceite de oliva, pescado del Cantábrico. No, demasiado, demasiado. Madre mía, ¿esto qué es? Algo, esto, más de 100 años de tradición. A ver, déjame el cúter, ¿el cúter? No sé. Está nerviosito ahora, digo, oh, Dios mío. No, vosotros no os imagináis esto. Toma ya. Toma ya, que toma ya. Toma ya, que toma ya.
será una caja que os venderán así. Ah, ¿no? Exacto. Como una caja de probar. Dios todo mío, que ¿cómo nos vamos a poner yo? Ostras, las sardinitas, es que estoy a. O sea. Madre mía. Babeandín. ¡Qué pasada! Dios mío, cuántas cosas cabían en esta caja. ¡Qué barbaridad! Conservas y salazones. Usisa. Más melva todavía, que se ha quedado aquí un. Y bolsitas. A llevarnos al súper. Ahí nos han dejado una cartita. Esta Usisa es la Unión Salazonera Isleña. De la cocina en Huelva. Mi padre es de Huelva. Y nosotros siempre veraneábamos en Huelva, ¿verdad? Con tus padres. Me encanta Huelva. A mí me encanta Huelva. Bueno, querida familia Caramelucci, de parte de Usisa, esperamos que disfrutéis degustando de nuestro producto y que podamos trasladaros mediante el paladar a Isla Cristina. Tan solo nos separan 6.856 kilómetros. No son nada. Somos una empresa familiar en la que actualmente trabaja la segunda y tercera generación juntas. Como seguidores vuestros nos emocionamos al ver que vuestra familia os traía desde España las latas de Tejero, por lo que estamos muy contentos de poder enviaros un pedacito de nuestra tierra. Seguro que a Fran se le ocurre alguna deliciosa receta para consentir para combatir las altas temperaturas de Florida. Un abrazo muy grande desde el otro lado del charco. Usisa, pues nada, un abrazo también a vosotros. Mira, no os miento, mira los pelos de las piernas. Hasta los pelos de las piernas los tengo como escarpias. Dice, postdata, dice, gracias por hacernos compañía a través de la pantalla durante tantos años, Noemi, Fran, Elaya y Willy. ¡Ay, qué bonito, chicos! Mirad los pelos, así soy yo. Dios mío, que me emociono y todo. Vaya, qué bonito, chicos, de verdad. Muchísimas gracias. Mira que me emociono. Es que estoy yo muy sensible hoy. De verdad, qué bonito, chicos. Muchísimas gracias. Nos ha llegado vuestra energía y vuestra comida rica. Exacto. Y vamos a estar comiendo a vuestra salud. Y acordándonos de vosotros, pues una larga temporada, una larguita temporada, así que muchísimas gracias. Chicos, en la cajita de información os vamos a dejar toda su web para que veáis los productos que tienen y apoyar al producto español. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a toda Cristina. Y que la Cristina. Y a todo Huelva también. Exacto. O le Huelva. Pedazo de tierra y de productos y de playa y de gente. Totalmente. Así que nada, vamos a ver qué preparamos para cenar. Bueno, Francisco, que nos prepara unas huevas para empezar. Guárdalo. Guárdalo. Unos tacos. Pues va a ser que no. Yo quiero huevas. Uff. Huevitas. Qué ricas, por favor. O sea. Ea. ¿Cómo os quedáis con los montaditos? Bueno, pinchitos. Qué rico, por favor. Como una. Tortaletas, ¿no? Tortaletitas así con panecito. Una selección de productos. Qué rico. Para testear. Y lo siento, pero. Ya iba tentando comerme esto, por eso os he cogido para grabar. Sardinas, porque digo, no la enseño. Sardinillas, sardinas, tresca, mojama y huevas. William, la sandía después, hijo. Los dos. Vamos a ver esto. Oh, por favor. ¡Qué cosa más rica! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Madre mía! Dios bendiga Andalucía. ¡Viva Andalucía! ¡Viva mi tierra! Guarda los platitos. A Laia le gustan las sardinitas. Las sardinitas, qué ricas son de Huelva, las traigo yo.